y será junto al Maestro Jesús en la patria celestial. Bajo el árbol de la vida habrá una cita universal. Y será que al toque de la trompeta en aquel día postrero, desde los cuatro puntos de la tierra se levantarán los escogidos, y las tumbas quedarán abiertas, y los que murieron con la vista a las alturas se levantarán al cielo. Y será que todos los hombres seremos hermanos, seremos un pueblo coronado de belleza, con una ciudad celeste, calles de oro, mar de cristal, y en el centro, Jesucristo, en una gran cita universal. Allí donde no habrán fronteras, donde el hombre por el hombre, nunca por la guerra, donde no habrán barreras. Por eso yo te invito hoy, ven, hagamos una cita. Quiero verte de nuevo cuando estemos allá, bajo el árbol de la vida. Y no me importa si yo muero primero, si no puedo ver aquel día postrero. Pero no olvides nunca, tenemos una cita, que nos veremos de nuevo, bajo el árbol de la vida. El estallido de violencia comenzó por debajo. Comenzó la guerra entre las pandillas del barrio. Jóvenes violentos, delincuentes juveniles, portando armas de combate de certero calibre, se estaban combatiendo hasta la muerte. Parecían enloquecidos, parecían demonios en son de guerra. Cual desenfrenado torbellino, las ansias de matar inundaron el ambiente. Y cada jefe pandillero intentaba eliminar al otro jefe. Funesto afán de muerte, tenían de sangre las calles silentes del viejo barrio. Pero en una caseta de patio, frente al cabaret, frontera del caserío, tenían rodeado a Marcial, bravo jefe pandillero, que junto a Jacinto y Armando planeaban desesperado un último encuentro. Un ataque contundente, un encuentro final. Cada quien revisaba sus armas. Jacinto con su metralla, Armando con su fusil y Marcial con su pistola sobada. Para salir ya nada esperaba, pero en medio de la sala una viejecita lloraba. Ella recordaba con honda melancolía aquel muchacho soñoso y bueno de años atrás, de otros tiempos. Ella le decía con gran tristeza: no vayas, Marcial. Hijo de mi alma, ¿no ves que van a matarte? Y acabarás muerto, muerto en medio de la calle, igual que ese padre malvado que te deparó el destino, que tanta maldad supo enseñarte y que envenenó tu vida con el vicio y la calle. No vayas, no vayas, hijo de mi alma. ¿No ves que mi corazón de madre presiente muy dentro desgracias fatales? ¿No ves que el vientre ennegrecido trae consigo tiempos de guerra, tiempos de muerte? No, no vayas, hijo de mi alma. Oh, si yo pudiera volver a criarte, te enseñaría a andar por el buen camino y ya no crecerías más así torcido, siguiendo rebelde tus propios caminos. Pero Marcial se creía muy macho y a las palabras de su madre, ¡bah!, no le hizo caso. Se le subió la sangre, se le fue el sentido y de una patada echó por tierra la puerta del rancho y salió disparando, disparando a mansalva. Jacinto y Armando defendían la retaguardia. Se escucharon entonces disparos cercanos y disparos lejanos. Repiqueteaban las ametralladoras y bombas molotov de fabricación casera estallaban de repente, rompiendo inclemente las calles silentes del viejo barrio. Hombres violentos con sed de venganza se aventuraban por los caminos disparando sus armas. La ruda lucha se estaba librando en medio de la calle, pero Marcial disparaba al frente, desafiando el peligro, desafiando la muerte. Pistola sobada, donde ponía el ojo, ponía la bala. De tres balazos mataron a Jacinto, de tres balazos mataron a Armando, y Marcial tomó posición de combate solo en medio de la calle, porque Marcial disparaba al frente, desafiando el peligro, desafiando la muerte. Pistola sobada, donde ponía el ojo, ponía la bala. Sorpresivamente, una ráfaga de ametralladora logró impacto en el cuerpo de Marcial y el bravo jefe pandillero rodó por el suelo herido de muerte en un charco de sangre. Pero ella
su madre, que en ese instante lo miraba a través de la ventana, lanzó un grito de dolor y sin medir consecuencia cruzó la puerta, atravesó la calle y abrazó a su hijo ya moribundo, estrechándolo fuertemente contra el pecho suyo. Y lágrimas de madre salida del alma bañaron el rostro de mamá y de hijo, y le dijo con un suspiro: Hijo, hijo de mi alma, yo soy la culpable de esta desgracia. Yo te dejé crecer torcido. Árbol que crece torcido, nunca, nunca sus ramas endereza. Hijo, hijo de mi alma. Y cuentan que aquella noche, al caer el silencio pesado y abrupto, se escucharon llorosos, quejidos amargos de una madre solitaria vestida de luto. Madres, que hijos tenéis, si Dios tal privilegio te ha dado de ser llamada madre, bendita tú entre las demás mujeres, pero enseñadle a vuestros hijos el camino de Jesús, para que nunca tengas que recordar el viejo dicho, para que nunca tengas que decir con tal tristeza que árbol que crece torcido nunca jamás sus ramas endereza. Oigan, hermanos, la historia que contaba un poeta, que estaban impresas en las páginas amarillentas del libro del tiempo. Nos hablaba del águila imperial, ave majestuosa, de aquellas que se pierden a lo lejos entre colina y firmamento. Era la historia que contaba un pueblo. También la contaba un anciano, sabio como el tiempo. Y aquel viejo cristiano sentóse sobre la tierra y empezó a contarnos esta leyenda. El águila imperial se remontó a las alturas y voló sobre grandes colinas y voló sobre inmensas llanuras en busca de sustento. Volaba desesperada y hambrienta, buscando por doquier alguna cosa que pudiera comer. Pero los campos estaban desiertos. Solo la nieve del invierno se extendía como un manto sobre aquel bosque congelado. Moría la tarde con el tinte agónico que se mezcla entre el color difuso de la noche sombría. Y la gente del pueblo decía que voló a gran altura sobre la ribera, que desde su alto vuelo clavó su vista sobre las aguas turbulentas del río. Al tiempo que con gran asombro descubría que sobre un trozo de hielo una ovejita rodaba por el río, pues había muerto congelada, atrapada por el frío. Y el águila imperial estaba hambrienta y no perdió tiempo. Como perro de presa avanzó tras su captura y con precisión certera clavó sus garras sobre el cuerpo congelado y comía. Comía, comía como un mendigo hambriento ante un plato suculento. Y escondida entre la sombra, alguien observaba la escena con gesto frío. Era la muerte. La muerte fiera que siempre acecha y nunca duerme. Y el águila imperial no se daba cuenta del peligro, de que sus garras, al clavarse sobre el hielo, quedaron soldadas, de que más adelante la muerte acechaba, pues el río terminaba al caer por el abismo. Y cuentan los viejos del pueblo que no se dio cuenta del peligro hasta que no cayó por el abismo, y al caer al vacío alzó sus alas hasta el cielo queriendo volar, y quiso volar para salvar la vida, pero inútilmente en el fondo del abismo le destrozó la muerte. Solo quedó el eco triste y gemebundo que desgarra el silencio y el plumaje roto sobre las aguas furiosas del río. Amado hermano, quiero que comprendas el mensaje de la poesía. Recuerda el águila y la oveja que por el abismo caía.
Eso pasa con el cristiano que se aferra a los afanes de la vida y del Dios de los cielos lentamente se olvida. Luego cae en el pecado que te ofrece lo que tú más deseas. Si la aceptas, te hará vivir un mundo de ilusiones, te hará creer que caminas en línea recta, pero su matanza es inminente. El pecado solo lleva a la misma muerte. Llegó a puerto el galeón, barco negrero que vendía esclavos. Los grandes señores de piel blanca llegaban al barco y compraban los esclavos que iban a utilizar. Esclavos que trabajaran duro bajo el candente verano o el crudo invierno. El anochecer al alba, sin salario ni paga, solo trabajando a golpes duros del verdugo infame. Muchos curiosos llevaban al barco que desde el África lejana llegó aquella tarde. Y se hablaba entre los presentes de un esclavo. Era un hombre rebelde y necio que en la proa del barco se hallaba encadenado. Y con loca furia gritaba, que nadie me compre, que nadie valore mi precio, porque prefiero mil veces la muerte que trabajar como un esclavo destinado a tal suerte. Y según cuenta la leyenda, lo compró un hombre de piel blanca, un misionero cristiano que predicaba en el pueblo. Y aquel esclavo le gritaba, ¿por qué me compraste? ¿Por qué me compraste? Anda, azótame hasta la muerte, dame la muerte, dame la muerte. ¿Es que acaso el látigo es menos fuerte? ¿Es que ni aún muriendo voy a librarme de esta horrible suerte? Y aquel hombre miró al esclavo. Tenía todavía el contrato de venta entre sus manos y le dijo con honda melancolía, ¿por qué me hablas de muerte? ¿Por qué me hablas de muerte? Dime, ¿por qué me ofendes? Si es que una vez yo también fui esclavo y al mirar tus cadenas recordé las mías y quise comprar tu vida como alguien compró la mía. Ahora soy libre, libre del pecado y libre de la muerte. Anda, amigo mío, toma, vete si eso es lo que quieres. Y olvida ya tus cadenas porque eres libre. Olvida ya tus penas porque eres libre. Y aquel esclavo, sin creer lo que estaba mirando, postróse de rodilla y las lágrimas se hicieron presentes ante los ojos asombrados de todos los concurrentes. ¡Señor! Dijo el esclavo, Señor, ahora yo no quiero irme, Señor, yo quiero ser tu esclavo, Señor, yo quiero ser tu amigo. ¿Cuántas veces nosotros, al vernos libres del pecado y de la muerte, ante nuestro Salvador decimos, Señor, yo quiero ser tu amigo, Señor, yo quiero ser tu esclavo? El maravilloso cóndor se levanta diciendo al humilde caracol, ¿veis aquella cima más alta que el sol? Es la cumbre andina, y hasta su propia cima solo sube un cóndor como yo. Y el caracol, que apenas veía lo que el cóndor le enseñó, quedóse pensativo un instante, y al cabo de un rato le contestó, ¡suba su majestad que yo le sigo! ¡Subiré a la montaña de los Andes! ¿Pero cómo, iluso tonto, piensa subir? ¿Acaso no he dicho yo que solo un cóndor de los Andes sube? Bateó el ave sus alas y al instante posóse altivo en la cumbre del monte. Y el caracol, humilde, sencillo, quiso subir la cuesta de los Andes. Y pasaron horas, y pasaron días, y pasaron semanas y el caracol no se veía. Y pasaron meses, y pasaron años y el caracol no aparecía. Mientras el cóndor volaba de una cima a otra. Pero un día, al detenerse cansado
notó con gran asombro que un último intento el caracol hacía y a la cúspide subía. ¿Pero cómo, Sodonto atrevido, pudiste subir? ¿Quién te ayudó? Y el caracol quedóse tranquilo un momento, entre tanto que con agitado acento le contestó: Subí arrastrándome noblemente, subí y nadie me ayudó. Mira mi cuerpo, están marcadas cada una de las rocas del camino. Recuerdo que perdí el sentido, retrocedí todo lo que había subido, pero subí. Subí, ya tú no eres el señor de las alturas. Hay otros que también suben, arrastrándose sobre las rocas duras. Hay uno que al morir en la cruz, subió más alto que las alturas, y está a la diestra de su padre, intercediendo por sus criaturas. Y del cielo se oyó una voz: Bienaventurados los que suben, bienaventurados los que luchan por subir, bienaventurados los que rompen sus redes y saltan las paredes que los tienen prisioneros. Y si tú vuelas, yo me arrastro, pero subo, porque al fin, compañeros, todos suben, porque al fin los cristianos verdaderos todos suben hasta el cielo. Fallece la tarde y el sol tristemente alumbra. Los campos en berbechos teñíanse tenuemente con el velo silente de los atardeceres. En la prisión, carceleros y presos asomados a sus rejas veían caer la tarde, recordando la historia todavía fresca en la memoria de aquel delincuente llamado Bravucón. Todos conocían su historia. Era hombre malo, porque en la calle le llamaban José Chaveta, en la cárcel Mala Entraña y en la taberna Bravucón. Bravucón, porque más duro que una piedra tenía el corazón. Bravucón, porque sacaba de la vaina el cuchillo y sin remordimiento convertía un cuerpo en una baqueta. Bravucón, porque olvidó a su padre en un lecho de muerte, como se abandona un zapato viejo, como se abandona un fallecido allá en el cementerio, para siempre. Después, apresaron al guapo en una pelea. Hay quien dice que hace tiempo lo estaban acechando, que era cuestión de riña vieja. Eran tres y cayeron sobre él con intención de matarlo. Y el bárbaro pelearín saltó sobre la mesa de cantina y cayó peleando. De un golpe seco derribó al primero. El segundo intentó sacar el cuchillo, pero la chaveta de José llegó primero, destrozando las entrañas completamente. Quedando frente al tercer hombre, José con la chaveta ensangrentada y aquel hombre blandiendo una navaja cuidadosamente fildeaba. Cuando comenzó la contienda, la gente se remolinaba en la calle frente a la cantina. Para ese momento, el filo de la chaveta y la navaja estaban de frente. Con movimientos certeros intentaban destruirse mutuamente. En cada movimiento se jugaban la vida. En cada desliz apostaban su cabeza. Todavía se comenta que no lucharon como hijos de mujer, como perro rabioso sin temer a perder. La navaja y la chaveta alcanzaban objetivos, hasta que solo uno ganó la contienda. La navaja cayó al suelo y su dueño cayó después. Y allí quedó quieto, totalmente muerto, junto a los otros dos que se fueron primero. Después Chaveta fue a la cárcel y allí encerrado en sitio aparte le olvidaron sus amigos. Al reproche le abandonaron sus mujeres y en la prisión nadie fue a visitarlo, solamente una mujer, ella, la que lo besó en la frente, la que lo durmió en sus brazos, aquella infeliz anciana que supo beber gota a gota lágrimas amargas, era su madre, la que de tanto sufrir llevaba en su rostro las cicatrices eternas de la muerte y la tristeza.
al mirarla llegar a la cárcel, José sintió dolor, sintió remordimiento en su alma al mirar llegar a la infeliz anciana. Entonces se arrepintió de su mala vida el condenado, y José lloró, el guapo estaba llorando por tanto dolor vertido sin razón en el corazón de una madre. Mi hijo, dijo ella con infinita ternura, y José estalló en sollozo abrazándola a sus pies. Madre, madre mía de mi alma, madrecita buena, tú fuiste la única que no me abandonó. ¡Tú no me abandonaste! Y un preso allí presente, con lágrimas en los ojos, dijo con gran emoción: benditas sean las madres, bendito sea Dios por haber creado las madres, benditas sean todas las madres del mundo. Hijos, a ustedes dedico mi poesía. ¿Vos aún tenéis madre? Pues si no la habéis perdido, amadla, amadla con amor bendito. Que sea tu presencia motivo de paz, porque es muy triste querer ser hijo bueno cuando no hay tiempo, cuando es muy tarde, ya. Estaba yo en el campo de batalla. Tu risa retumbó con los cañones. Blandiste tu guadaña, oh muerte infame. Dejaron de latir los corazones. Tocaste a la puerta de una madre. Ella no te abrió y aún te maldijo, pero tú penetraste inmunda muerte y de los brazos le arrancaste el hijo. Te vi besar a una muchacha hermosa. Te besó creyendo que la amabas. Le vi el horror pintado en su rostro. Pero ya era tarde. Tú te la llevabas. Te vi visitar infinidad de hogares. Implacable repartir tristeza. Sentí tu ardor, tumba. Oí tu risa. Sí, oí tu risa. Temblé, temblé ante el rugir de tu fiereza. Pero escucha mi voz, oh muerte infame, y cesará tu risa victoriosa. No tiemblo más ante tu manto negro, ni cuando blandas tu guadaña. ¿De qué te servirá cegarme la vida? Anda, muerte, ven, te provoco, y verás qué desengaño de llevarte. Verás cuán cierto es, yo no estoy loco. Y la muerte fiera se acercó al cristiano. Con su manto negro extendió su mano, blandió su guadaña. Estaba furiosa, le cegó la vida, estaba ofendida. Sarcástica risa vertió su guiada y presta a llevarse la vida cegada al intentarlo con su inicua prisa. En su presa cristiana había sonrisa. Pero de pronto el manto negro tiñóse de blanco y la muerte asustada emitió un chillido. Porque cuidando el cuerpo cristiano habían horadadas dos blancas manos. Dos manos, dos pies, un cuerpo, una frente, una gota de sangre caliente, una cruz radiante, un hombre valiente, un Cristo. El Cristo, un Dios, el Dios mismo. Y es por eso que decimos, ¿dónde, oh sepulcro, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Si en la cruz de Cristo fuiste un día vencida, y desde ahora yo tengo la gloria. Desde entonces la muerte se alejó. Se alejó muy triste. Había perdido su imperio. Y es por eso que para el cristiano la muerte no existe. Así comienza la historia de dos hermanos, hermanos de verdad,
hermanos de sangre, pero ay, 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 diferentes, tan diferentes, tanto como lo son la calma y la tormenta. Facundo se llamaba el más pequeño, que siempre fue muy buen cristiano. Era hombre de paz, hablaba de Dios y hablaba del cielo. Ernesto era el más viejo. ¿Qué? Ese tenía fama de malandrín. Le llamaban abeja de piedra y no era por cosa buena, porque a palos y piedra terminaba las fiestas, con broncas y bofetada al garitero. Era guapo, guapo, sacudido y medido por buen cajón, porque Ernesto heredó a su padre, presagiando la desgracia, sembrando a cada paso la rencilla, tal como dicen allá en mi tierra, de tal palo, tal astilla. Y Facundo, el buen hermano de aquel que ya tenía leyenda de guapo, Facundo suplicando le decía: Ernesto, hermano mío, deja ya de andar por esa vida de vicios, peleas y broncas. Ernesto, que la vida termina y solo quedan las huellas del camino que una vez caminaste. Ernesto, busca la paz, aprende de Dios, acepta a Jesucristo. Pero Ernesto seguía su vida de vicios, peleas y broncas, de cuentos de camino, de deshonras sin nombres que vienen por ir, de historias sin fin. Y cuéntase que una noche, cuando montado en su potro de pelambre negro, cabalgaba el malandrín por los pedregosos caminos de la vieja cañada, unos ojos enrabiados le estaban acechando, buscando venganza, buscando matarlo. Dos hombres planearon el ataque. La noche ya olía a muerto. Se oyeron desenvainar los colines, ratrillaron machete por suelo, rodearon al malandrín, le cortó el paso al guapo, como locos gritando, como lobos rabiosos. ¡Ernesto!, gritó con rabia un sujeto. ¡Ernesto, hijo de la gran mala gente, prepárate a morir! Ernesto presintió la muerte y como lince al ataque se lanzó de su potro bayo y al afincarse en tierra desenvainó su colín. Y se cardearon los ambientes, se enfrentaron los contendores, machetes de rabia cortaban el viento y al chocar los aceros chispeaban la noche. En el pueblo ya se sabía que en la cañada los hombres peleaban, que allí trataban de matar a Ernesto, al guapo, y en la cañada la muerte reinaba. Un sujeto atacó al guapo, fallando en el intento de cortar su cuello de un machetazo. Y ese fallo le costó la vida, porque Ernesto giró sobre sí mismo desechando el tiro, al tiempo que con su machete le cercenaba el vientre, quedando destrozado entre las piedras ensangrentadas de la cañada. Bajo el tétrico brillo de la luna plateada, relampagueó un colín con la furia infernal de mil demonios, golpeando el machete de Ernesto. El guapo saltó de la vera y al desechar el golpe preparó el contraataque. De las heridas le salía sangre, de los ojos el coraje y del machete la venganza. Cuando en el pueblo el buen hermano supo la cosa cual fuera, se apresuró a la cañada para evitar la matanza. Y al llegar al lugar encontró sobre el suelo dos cuerpos muertos. Dos hombres que no llegaron a completar su venganza. Y Ernesto, Ernesto el guapo, Ernesto abeja de piedra, también muerto o casi muerto. Y Facundo abrigó a su hermano entre sus brazos, como queriendo atrapar el espíritu que en ese momento expiraba. Y Facundo suplicando le decía: Ernesto, hermano mío, ¿cuántas veces te dije que volvieras al buen camino, que buscaras la paz, que aprendieras de Dios, que aceptaras a Jesucristo? Y ahora estás muerto, muerto, abeja de piedra, sin esperanza, sin Jesucristo y sin salvación. Ernesto, hermano.
padres, no olvidéis nunca que ustedes son el ejemplo que seguirán vuestros retoños, que sus hijos caminarán las huellas del camino que sus padres pisaron. No se olvide nadie, el que siembra viento cosecha tempestad. Tú eres hoy lo que tus hijos mañana serán. Todavía se cuenta en mi pueblo que sobre las piedras de la cañada murió Ernesto, Ernesto el guapo, Ernesto abeja de piedra, como hace 30 años allí mismo también murió su padre. No se olvide nadie que Ernesto heredó a su padre, presagiando la desgracia, sembrando a cada paso la rencilla, tal como dicen allá en mi tierra, de tal palo, tal astilla.